Libra, vamos a ver cómo te va a ir esta semana de septiembre. A ver, dime, ¿quién es el más coqueto de todo el zodiaco? ¿Quiénes son los más diplomáticos, los más elegantes? Exacto, ustedes precisamente. Pues fíjense que esta semana la coquetería va a andar al máximo, así que van a tener que cuidarse mucho de no poner celosas a sus parejas, sobre todo los casados. Y bueno, los que traen novio o novia, cuidadito porque pudieran terminármelos porque andan por ahí de coquetos, aunque esto no sea así. Libra es uno de esos signos que tienen esas sonrisas maravillosas que iluminan el lugar al que entran y lamentablemente muchas veces esto se les toma de una manera incorrecta. Ustedes no lo hacen con el afán de conquistar o de coquetear, pero no lo ven así sus parejas. Así que mis angelitos, mucho cuidado esta semana con eso, porque la mayoría de mis libras van a estar siendo golpeados por los celos de las parejas y los solteros por los amigos, ¿eh? Así que cuidadito. Bueno, ¿quién les manda a ser guapos, mis ángeles? Hay que cuidarnos de los celos, ya sean de amigos, de familiares, de hermanos y los casados de las parejas. Esta semana Libra va a estar de muy buen humor si es que decide estarlo, por supuesto. Como ya les dije en el video del intro de septiembre, mis ángeles, vamos a estar siendo víctimas de personas agresivas, de personas que están peleadas con la vida, de personas negativas, pero aquí creo que Libra, pues, se sabe manejar en distancias cortas. Ustedes son muy diplomáticos, no les gustan los enemigos y pues tratan ahí de darle a todo el mundo por su lado, lo cual, por supuesto, me los lleva a que me los llamen hipócritas. Pero ¿saben qué? Mejor que me les digan hipócritas, sino problemáticos. Con mis ángeles, porque si no les afecta, que no les importe. Pero bueno, vamos a ver cómo me les va a ir en el amor para los casados. Bueno, mis ángeles, vamos a tener a Venus por ahí, así es de que ustedes van a estar muy, pero muy bien esta semana. Sin embargo, como ya lo dije al inicio, van a estar chocando con la agresividad, pero de la pareja, mis ángeles, porque se les van a poner celosos, vienen reclamos. ¿Por qué lo viste? ¿Por qué te reíste? Ay, ahí andas de coqueta. Cuidado con esas sonrisas majestuosas que tienen. Cuidado con la amabilidad delante de las parejas para que no vaya a haber malos entendidos. Aparte de que por ahí algunos libras van a tener problemas con la familia política para que no discuten, mis ángeles. Ay, que eres muy mala mamá. Bueno, si tú lo dices, tal vez sea así. Que tu comida es horrible. Ay, voy a tratar de tomar unas clases de cocina. Fíjate que ya había pensado en eso. Que eres un desobligado. Ay, voy a tratar de obligarme más. No discutan, mis angelitos, a la familia política hay que darle por su lado. El matrimonio, como siempre lo digo, es de dos. Con la persona que tienen que estar bien es con la pareja. Pero no olvidemos que los problemas con la familia política siempre terminan por fastidiarnos. Y de alguna manera nos hacen olas dentro de nuestro hogar. Así es de que vamos a llevar la fiesta en paz, mis ángeles. En el amor para los solteros, pues ustedes, mis ángeles, ahora sí que no les chiflo porque no puedo. Pero ya saben cómo se oye eso cuando van pasando por la calle y me les dicen adiós, muñeco o muñeca, guay. ¿Qué pasó en el cielo? Que están lloviendo ángeles, etcétera, etcétera. Van a estar de lo más hermosos esta semana, no solamente físicamente. A ver, espérenme, ya sé lo que están pensando, pero si todo el mundo me dice feo, bueno, hay una cosa que se llama química, mis ángeles, que hace que las personas los vean hermosos, eso no es mi culpa. Aparte de que en el trato van a estar de lo más bellos también, mis ángeles, van a estar amables, van a estar agradables. Esta es una semana para que aquellos que no tienen pareja, si están ya en la necesidad de tener una pareja, no por soledad, les advierto, sino porque ya tomaron la decisión de que quieren tener una parejita, porque quieren tener con quién compartir. Esta es su semana porque van a estar irresistibles, mis ángeles. Y a Cupido lo van a traer sentadito en el hombro, disparando flechas a diestra y siniestra.
Así que se me van a enamorar más de una vez esta semana o van a decir, wow, no había visto tanta belleza. Pero cuidado, porque ya les dije que va a ser a diestra y siniestra. Si van a elegir, elijan bien para que después no andemos con arrepentimientos y que no se les olvide lo que siempre les digo. Avisemos cuando empecemos una relación de qué va. Si no están seguros, se le dice a la persona para no hacer compromiso. Pero nada de comenzar a salir y comenzar a salir y ya salimos otra vez y otra y ya hay mucho amor, la otra persona ya piensa que es una relación y para ustedes pues es una amistad con derechos o los amigobios que están tan de moda en este momento. Mucho cuidado con eso y les aseguro una muy buena semana a los solteros. ¡Ay, pilluelos! Y bueno, en el tema de la salud, mejor imposible, mis ángeles. No solamente se van a ver bien por fuera, también por dentro van a estar muy bien. Por supuesto, mis angelitos, que aunque la salud va a ser buena, pues no hay que tentar a la suerte y hay que seguirnos cuidando, mis ángeles. Acuérdense que ahorita ya comenzaron las lluvias. En muchos lugares tenemos lluvias muy intensas. Algunos nos dejan sin internet, pero a muchos los enferman. Si llegan a su casita mojados, antes de hacer ninguna cosa, un bañito, a ponernos ropa bien seca, a cenar y a la camita, mis ángeles. Hay que cuidarnos porque sin salud no podemos trabajar y no podemos hacer absolutamente nada. Así que hay que cuidarnos de lo que son enfermedades respiratorias esta semana. Conste que te estoy diciendo que tu salud va a ser excelente, ¿eh? Pero por ahí traes ese riesgo. No estoy hablando del bicho solamente. Las gripas son terribles. A la mayoría de nosotros nos hacen que nos sintamos mal. Así es de que vamos a ahorrarnos los resfriados, las gripas y atraer al bicho, que es lo último que queremos. Y bueno, en el tema del dinero, mis ángeles, no es una semana en la que se me vayan a hacer ricos, al contrario, les va a tocar ponerse a administrar mejor sus recursos, a revisar en qué están gastando y cómo es que están administrando el dinero. Esto del dinero puede llegar a ser problema, sobre todo con los casados, mis ángeles. La mala administración. Bueno, yo sé que a ustedes les encanta tener cosas lindas, pero mis angelitos, los tiempos están un poquito complicados. También es muy probable que de repente Libra sienta que tiene una carga muy pesada y que no están contribuyendo lo suficiente el resto de los familiares o bien la pareja. Estos temas, mis ángeles, donde gritan los dos, no se entiende ninguno. Más vale que sean temas que atiendan ustedes con diálogo, platicando con calma qué es lo que no les está gustando, cuánto está aportando cada uno y dando razones, no únicamente quejas, reclamos y gritos, porque esto no me los va a llevar a nada. La semana en sí con la pareja va a ser muy buena, acuérdense, salvo por los celos, pues, pero lo de los celos, ¿cómo evitarlos? Ustedes son lindos, les encantan a sus parejas y por supuesto que me los van a celar. Pero sí podemos evitar los pleitos por dinero si nos sentamos a platicar. Entonces ya lo sabes, por dinero no se pelea esta semana ni con la familia ni con la pareja. Es una semana donde digamos que va a tomar buen rumbo lo que es el tema del dinero contigo, aunque no va a ser una semana en la que te va a sobrar el dinero, tampoco te va a faltar. Pero en el caso de que te caiga dinero, ya sabes, hay que avanzar con las deudas en lugar de gastar ese dinero. En tu trabajo es muy probable que aumenten tus responsabilidades y que te sientas hasta un poquito estresado esta semana, pero bueno, tómalo por el lado amable. Si trabajamos, ganamos dinero. A ti te encanta el dinero, así es de que no está nada de mal tener un poquito más de trabajo. No te me preocupes, los problemas que se te puedan aparecer en el camino van a desaparecer como aparecieron y vas a contar con el apoyo de tus compañeros. No de todos, hago la aclaración. Tú brillas, Libra. Le gustas prácticamente a todo el mundo y por ahí uno que otro sapo que hay en tu oficina o en tu lugar de trabajo no aguanta estas cosas. Acuérdate de la historia del sapo, esa donde la luciérnaga todo el tiempo era atacada por un sapo. Y un día le dice a la luciérnaga, óyeme, sapo, ¿por qué siempre me quieres comer? O sea, ya me tienes enfadada, yo a ti no te molesto, simplemente paso por ahí e inmediatamente me quieres comer. ¿Por qué si nunca te he hecho nada? Y el sapo le dijo muy serio, porque brillas. Ese es el caso de Libra.
Libra brilla y eso hace que tenga algunos enemigos. Así es de que cuidado con los sapos dentro de tu lugar de trabajo. Hay que evitarlos en la medida de lo posible y no dar pie para que hablen de nosotros o nos molesten. ¿Cómo hacemos esto? Cumpliendo con nuestras responsabilidades y no metiéndonos en chismes dentro de la oficina. Bueno, estás advertido, Libra. Fuera de esto, pues dedícate a lo tuyo y vas a ver que la semana va a ser bastante agradable para ti. Sobre todo porque es muy probable que crezcas, ¿eh? Por eso te decía del aumento de responsabilidades, tal vez los ojos de tus jefes estén sobre ti, así que atento. Y bueno, en casa, con la familia, con los amigos, mis angelitos. Aquí sí, hay que tener mucho cuidado ustedes también con el asunto de las palabras y que me lo saquen de control. Puede ser ya sea por asuntos de dinero, por los celos, puede haber mil situaciones para que se desencadene una pelea. Lo que sí es cierto es que nosotros podemos sentir cuando va a haber algún problema, porque el ambiente se pone un poquito eléctrico, sobre todo cuando se empiezan a tocar temas espinosos. Si este es tu caso, tú simple y sencillamente media vuelta y mira. En un maratón nadie vio correr a alguien tan fuerte como debe de correr Libra. Y esto te lo digo porque vas a entrar en esos dilemas. ¿Verdad que sí, Libra? No, ¿verdad que no, Libra? No, bueno, ¿tú qué piensas, Libra? Y tú esta semana no te me metas ni siquiera a conciliar. De lejos, Libra, la semana viene muy bien, no hay necesidad de que te me mortifiques por temas que no te conciernen. Y sobre todo cuando son temas de familia donde ahorita están peleados y al rato ya se contentaron. Con los amigos hay que tener también cuidado con un sapito que anda por ahí. Hay que ver esas amistades, ya sean hombres o mujeres, que de repente nos dicen, ay, últimamente te veo más gorda, oye, se te está cayendo mucho el pelo, ya como que te estás quedando medio calvo, oye, estás muy panzón, oye, amiga, ay, no sé, pero últimamente te veo más arrugas. Con esas personas, cuidado, Libra. Porque la envidia tiene muchas caras y esa es una cara de la envidia. Una persona que te quiere va a tratar de sacar lo mejor de ti, de que tú te descubras como una persona linda que eres, como una persona que tiene que tener seguridad y jamás te va a decir cosas que te vuelvan inseguro o que te hagan sentir mal de alguna manera. Así que examinar esas amistades y si por ahí ya traes un sapo, vamos a tratar de sacarlo un poquito esta semana para evitar que le digas cuatro frescas y te vayan a echar a perder tu semana. Esta es una semana para que pintes tus días de azul, Libra. Así que no permitas que nadie te apague el interruptor y te ponga la oscuridad en tu vida. Ya lo sabes. Bueno, mis ángeles, hasta aquí me quedo con ustedes. Yo soy Gina Mateos. Estoy encantadísima de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Si no estás suscrito a mi canal, ¿qué estás esperando? Suscríbete. Sí, ahí en el botón rojo le das suscribir y yo aquí te espero cada semana. Soy bien malquedada, te advierto, porque hago otras cosas aparte de esto. Pero de que subo el horóscopo, sí lo subo. Y una vez al mes, al inicio del mes, le subo también el mensual. Y uno que otro tema interesante donde te vas a divertir y con algunos, pues yo creo que vas a reflexionar. Pero bueno, mis ángeles, si les gustó el video, no se me vayan sin regalarme su like, para mí son bien importantes. Y si quieren ayudar a la abuela, por favor, mis ángeles, compartan este video con todos sus amigos y sus amiguitas. Y me van a estar ayudando lo que no se imaginan. Pero bueno, mis ángeles, que no se les olvide, los quiere su abuela virtual. Muchísimas gracias por todo, a cuidarse mucho, a defender su tranquilidad y a programarse para tener una excelente semana. Bendiciones. Muchas gracias por su tiempo, mis ángeles.